Gloria a Dios. Hoy quiero comenzar este mensaje con algo que voy a colocar en la pantalla. Mire lo que dice aquí. Escucha esto muy bien. Esto es profundo aquí. Mire lo que dice. Los que tengan un corazón quebrantado, una actitud humilde, una fe arraigada en la palabra y un corazón que arde por Jesús, permanecerán de pie hasta que Él venga. Escuche, el que va a estar de pie en el día que Jesucristo venga es uno con corazón quebrantado, con actitud humilde, con una dependencia completa de Dios y con un corazón suave y moldeable, alguien que se puede guiar, que puede escuchar todavía, una fe arraigada en la palabra de Dios. O sea que mi fe está arraigada en lo que dice aquí, no en lo que dice Twitter, lo que dice Instagram, lo que dice la televisión, las noticias que están en el internet, en los videos de YouTube, sino que mi fe está en lo que aquí dice en la palabra y un corazón que arde con pasión por Cristo. Un corazón, mire, el que está esperando a Cristo está de pie. El que está esperando a Cristo, el que dice, Señor, ven, ven, cásate con la iglesia. Ven por nosotros, queremos reinar contigo, queremos encontrarnos contigo. O sea, eso hace que usted continúe de pie. Cuando tiene esa expectativa, hace que estés de pie. Hace un tiempo atrás escuché de un muchacho que fue a una fiesta de fin de año y él se enteró que van a dar abrazos de año nuevo. Y allá había una muchacha que le gustaba. Y entonces él dice, no, si yo me quedo de pie hasta la medianoche, le doy el abrazo. Él dice, no, no me duermo por nada. Yo me quedo de pie porque voy a darle el abrazo a la muchacha. Entonces pues, escuche, el que esté de pie, pero para estar de pie tenemos que tener esta cosa. Ahora mire cómo comienza todo esto, con un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado es necesario en estos días. Ahora, tener un corazón quebrantado es difícil, porque ¿qué es lo opuesto de un corazón quebrantado? Lo opuesto de un corazón quebrantado es un corazón endurecido. Y estamos viviendo en tiempos donde corazones se están endureciendo. ¿Qué endurece tu corazón? ¿Qué endurece nuestros corazones? La ingratitud endurece el corazón. Cuando alguien es ingrato contigo, eso te endurece. La traición endurece. Cuando alguien ¿sabe qué es la traición? La traición es cuando tú le das la confianza a alguien, que es un privilegio, tu confianza, y esa persona usa esa confianza en contra de ti. Te apuñalea. Lo que tú le confesaste se lo dice a otro, quién sabe qué puede hacer. Pero la traición endurece el corazón. Hay gente que ha tenido expectativas, que piensa, no, es que Dios me va a hacer esto, Dios me va a conceder esto, Dios me tiene que dar esto, X, Y, Z. Y si Dios decide que no es para ti. Hay gente que está viviendo hoy con un corazón endurecido porque no ha recibido lo que cree que por obligación Dios le tiene que dar. Entonces, como Dios no me lo dio, o se lo dio a otro, ¿por qué ella sí y yo no? Y esa mujer vive con un corazón endurecido. Ahora, escuche. El problema del endurecimiento del corazón es grande. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido no siente. Un corazón endurecido, una persona con un corazón endurecido no escucha, no ve. No, mire, usted puede entrar a esta iglesia con un corazón endurecido y todo el mundo aquí está llorando, quebrantado, manos levantadas. Es como que ángeles están cantando aquí en todas partes. El corazón endurecido dice, ¿y esta gente qué le pasa?
yo no siento nada. El corazón endurecido causa estragos. El corazón endurecido destruye vidas. ¿Sabe que endurece el corazón de un joven? ¿Usted recuerda cuando usted tenía 12, 13 años? Quizás hasta 6 años. ¿Sabe qué endurece el corazón de un niño? Ver pelear a los padres. Cuando un niño vea que un hombre le golpea a la madre, que su mismo padre golpea a la madre, eso le endurece el corazón al niño. Cuando un niño ve que su madre se va y se va de bochinche y se va de fiesta y llega después y lo deja botado con la abuela, mientras que ella está de parranda, eso le endurece el corazón al niño. Cuando hombre y mujer, porque tienen orgullo y porque le latimaron su orgullo, se divorcian, el divorcio endurece el corazón del niño. Ahora, esta gente, aunque está causando estragos, no siente nada. Ya yo no siento nada. ¿Qué significa yo no siento nada? Tu corazón se puso duro. Tu oído ya no escucha. Ya no puedes seguir dirección. No sientes la presencia de Dios. No sientes el dolor de tus hijos. No sientes el dolor en tu familia. No sientes el dolor de Cristo cuando a Cristo se le parte el corazón. Cristo tiene sentimientos. No, a ti no te duele nada lo que le duele a Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? Corazón duro. Entonces, esa persona no está de pie, ese matrimonio no está de pie, esa vida no está de pie. ¿Usted sabe qué endurece el corazón de un adolescente, de un muchacho que quizás, bueno, de todos los hombres, pero digamos el ejemplo de un muchacho que no está casado? La pornografía endurece el corazón. Cuando usted tiene el teléfono lleno de pornografía, el corazón se te endurece y no puedes ni sentir la presencia de Dios. Viene a la iglesia y no levanta manos, no llora, no se quiere quebrantar de rodillas, no siente la voz de Dios. Esto endurece. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los que están de pie van a tener el corazón quebrantado. Al final de los tiempos, van a haber muchas ofensas, dice la Biblia. El mismo Jesús nos advirtió. Al final de los tiempos va a haber mucha gente ofendida. Escuche una cosa. La vacuna en contra de la ofensa es el quebrantamiento. Yo voy a quebrantar mi corazón. En un momento vamos a hablar de cómo se hace eso, de qué significa eso, de quién hizo eso en la Biblia, cómo se ve eso. Pero mire, el quebrantamiento y humildad son dos palabras en la Biblia que van de la mano. Veamos esta definición. Es un reconocimiento constante de mi necesidad de Dios. El quebrantado, como dijo Jesús en Mateo 5:3, es uno que es pobre en espíritu. El quebrantado es pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no sé nada y sin Cristo no puedo nada. Yo dependo, yo soy un mendigo. Yo dependo de a diario de lo que Dios me dé y no me puedo desconectar de Él. Si como, como porque Cristo me alimenta. Si veo, veo porque Cristo me alimenta. Si vivo es porque Cristo me está dando vida a diario. Entonces estoy reconociendo constantemente mi necesidad de Dios y soy pobre. ¿Sabe qué pasa con el pobre? El pobre no tiene nada. El pobre no tiene. Si usted tiene algo, usted no es pobre. Si usted tiene rencor, usted no es pobre. Si usted tiene falta de perdón en su corazón, usted no es pobre. Si usted tiene envidia
de otro porque Dios le trató a otro diferente que le trató a usted, usted no es pobre. El pobre no tiene malos sentimientos, no tiene, el pobre está en la bancarrota. Pero hay gente que no es pobre porque tiene orgullo. Hay gente que no es pobre porque tiene opiniones. Hay gente que no es pobre porque tiene, me lastimaron mis sentimientos. Qué lástima que solamente te lastimaron. La intención era matarte completamente y matar al viejo hombre, pero lo que hicieron nada más fue lastimarte. Bueno, si esto te lastimó y no te mató tu orgullo, algo más grande viene. A ver si eso te mata. El orgullo y te mata. Y ahí sí vas a ser pobre. Pero así es como funciona esto. Así es como funcionan estas cosas en el reino de los cielos. Quebrantamiento y humildad es un reconocimiento constante de mi necesidad de Dios. Es una lucha diaria. Esto es a diario, mi hermano. Lucha diaria contra el orgullo, la rebeldía y el egoísmo. Es un corazón tierno y moldeable que se deja guiar por Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo del rey David. Vamos a abrir nuestra Biblia al Salmo 51, donde vemos un ejemplo que nosotros tenemos que entender, seguir y vivir en nuestras vidas, de lo que es estar quebrantado, de lo que es venir delante de Dios y experimentar ese corazón en el cual Dios se puede mover. Un corazón que puede sentir lo que Dios siente. Un oído que puede escuchar la voz de Dios. Así que si ya usted tiene el Salmo 51, Salmo 51, póngase de pie. Y esta palabra, como siempre lo hacemos en la Iglesia Cristiana Nación, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos palabra hoy. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Podemos estar sentados, la palabra del Señor. Ahora, si usted tiene la misma Biblia que yo tengo, la misma versión, usted está leyendo la Reina Valera hoy, la Reina Valera del 60, dice Salmo 51, y mire lo que dice aquí, el subtítulo aquí dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Así que escuche, un corazón quebrantado es un corazón que se arrepiente, es un corazón que reconoce, es un corazón que pide porque no tiene. El orgulloso no pide, el orgulloso dice, yo tengo, yo estoy bien, yo no necesito. Escuche, el quebrantado dice, pide perdón, pide gracia, pide ayuda. Ahora, si usted tiene ahí esa versión conmigo, usted mira que debajo del subtítulo hay un pequeño comentario allí, unas palabritas. Mire lo que, esto no es ningún versículo, pero si no es lo que algo que ha agregado aquí. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que aquí me dice en la Biblia, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo es que esto pasó? O sea que este Salmo se escribe cuando David se llegó a Betsabé. ¿Qué significa esto? ¿Usted sabe la historia? David ve a una mujer, la quiere para sí. Obviamente, un hombre con un corazón endurecido, David, porque para robarle la mujer a otro, para hacer lo que él hizo, para mandar a matar al esposo, eso tiene que tener, no, eso no tiene sentimientos. Eso tiene un corazón duro. Pero dice aquí también que Natán llegó y le confrontó. Ahora escuche esto. El corazón quebrantado necesita confrontamiento. Si yo quiero que Dios me quebrante, tengo que ser confrontado con mi pecado. Y Dios, ¿cómo obra Dios? Dios obra a través del cuerpo. Cristo dijo, a la iglesia le voy a dar para que esté completa, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Y aquí viene a hablar directamente, cara a cara con el rey, Natán. Escuche, todo rey David necesita un Natán.
La Biblia dice que somos una nación de reyes y sacerdotes. Todo rey necesita un Natán, que venga y le diga, que le hable, que tenga permiso de entrar a su vida. Ahora, lo que pasa es que nosotros somos parte de la iglesia y Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, pero muchos de nosotros no tenemos un Natán. No tenemos un Natán. No tenemos un pastor o un profeta o alguien en nuestra vida que tenga acceso, que tenga permiso, que sepa el número, que me pueda llamar a las 2 de la mañana y que me confronte por lo que estoy haciendo. Mucha gente no lo tiene. Sí, usted tendrá su predicador favorito que ve por internet. Dios quiere más que eso para ti. Él quiere un hombre, Él quiere una mujer. Varona, tú necesitas una mujer en tu vida que te pueda decir qué es lo que está pasando. Mira, esto es lo que te dice Dios, cambia esto. Esto no está bien. Varón, tú necesitas a un Natán en tu vida. Ahora, obviamente, esto es para el que tiene corazón quebrantado. El que no tiene corazón quebrantado no acepta esto. El que no tiene corazón quebrantado, mire, si David no hubiese tenido un corazón quebrantado, él dice, Natán, ¿qué te pasa? Te estás metiendo con mi vida privada. Mi vida es mi vida. ¿Usted ha escuchado a gente que habla así? Lo que yo hago no le molesta a nadie. Eso soy yo. Ellos que hagan lo que ellos quieran. Es más, Natán, yo soy el rey aquí. Córtenle la cabeza a este que está entrometiéndose en mi vida. ¿Sabe quién hizo eso? El rey Herodes. Porque Juan el Bautista se le metió a decirle que él estaba metido con la esposa del hermano. Ahora, Herodes tiene un corazón duro. Cuenta la historia de que se decía en ese entonces, es mejor ser el cerdo de Herodes que ser el hijo de Herodes. Así de malo era el hombre este. Obviamente los hijos eran los que iban a tomar el reinado después de él. Si él veía que los hijos estaban creciendo mucho y con mucha carisma y la gente le caía bien, sentía, los mataba. Era mejor ser el cerdo. Ahora, escuche, ¿qué hace Herodes? Le quita la cabeza a Juan el Bautista. ¿Pero qué hace David? Porque David es un rey sacerdote de Dios, un hombre con un corazón moldeable, un corazón quebrantado. Él acepta la amonestación, él acepta la exhortación. Escuche, corazón quebrantado es el que va a estar de pie cuando Jesucristo regrese. Y mira lo que dice en el versículo 1, dice, y ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué significa allí en la Biblia, borra mis rebeliones? ¿Sabe qué significa eso? Que el que inventó el lápiz, lo inventó de dos lados. De un lado escribe y del otro lado borra. ¿Y qué dice David? Señor, viene el día, escuche, viene el día en que todos vamos a tener que confrontar. Vamos a ser confrontados por Cristo mismo. Y David entendía esto. En el cielo hay un libro. En ese libro se está escribiendo todo lo que yo hago. Y si se escribe eso en mi libro, porque viene el día cuando los libros en el cielo serán abiertos y toda persona va a tener que rendir cuenta a Dios por esta vida que estamos viviendo. Y David, entendiendo eso, dijo, Señor, no llegue ese día y me abran el libro y me tengan que leer eso a mí. Bórralo. Y Dios está dispuesto a borrarlo del libro, pero primero Él quiere ver un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Escuche, uno con corazón quebrantado reconoce
su pecado. Uno con corazón duro, ¿sabe qué dice el del corazón duro? No, es que a mí hace 10 años, este hombre me hizo esto, esto y esto. Y esa está con corazón endurecido. El corazón endurecido hace estragos en la familia, hace estragos, divide familias, divide iglesias. El corazón endurecido no va a estar de pie cuando regrese Jesucristo, porque no es un corazón que puede escuchar, que puede ser guiado, que puede ser moldeado, que puede recibir exhortación. Ahora, fíjense que David dijo: reconozco mis rebeliones. Lo que no dijo fue esto, lo cual diría un corazón duro. Bueno, ¿quién le manda a esa Betsabé estar ahí con ese cuerpo de ella? Ella se tuvo que haber puesto una falda triple XL, grande, que no se le vea el cuerpo. Porque yo soy hombre, tengo necesidad. Esa mujer tiene unas curvas y yo no tengo frenos. Entonces, pues, y eso es lo que diría cualquiera que se quiere justificar. David no se justifica. David no dice que es culpa de ellos, que yo hice esto, que a mí. No. Él dice, bueno, ellos van a tener que darle cuenta por lo que ellos hicieron, pero tú le vas a dar cuenta por lo que tú estás haciendo. Entonces David dice, no. Señor, agarra el lápiz, voltéalo, bórralo. Borra, Señor. Pero ¿quién dice esto? Uno con corazón quebrantado. Uno con corazón quebrantado. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Viene el juicio. Y él no es injusto. Tenemos un juez que no es injusto. Y si él es justo, él te va a recompensar por lo bueno que hiciste, pero también te puede condenar por lo malo que hiciste. Antes de que te condene por lo malo que hiciste, quebranta tu corazón, humíllate delante de él para que lo borren del libro, y cuando llegue el día no hay nada malo que leer, sino que estamos leyendo una historia mejor. Como si David hizo esto, wow. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa esto? Escuche, a nadie hay que enseñarle a mentir, a nadie hay que enseñarle a envidiar, a nadie hay que enseñarle a robar. Eso es natural, mi hermano. Pero un corazón quebrantado es lo que tenemos que aprender. Escuche esto, Dios desea que usted tenga un corazón quebrantado. Mire, ¿sabe qué? Comenzamos a decir esto, el corazón quebrantado está de pie hasta el fin. ¿Sabe cuál es una característica del corazón endurecido? Llega hasta la mitad y hasta ahí se queda. El corazón endurecido no termina. El corazón endurecido llega hasta medio camino. Escuche, Dios quiere hacer algo en usted hoy. Joven, tus padres te han endurecido el corazón, bueno, a mí también. A todos nos endurecieron el corazón ellos. Hey, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Yo no tengo ninguna memoria feliz. Y sabe que eso hace en tu corazón endurecido. Eso es lo que hace en tu corazón endurecido. Pero Cristo viene y hace una obra en tu vida, te quebranta, te da un corazón nuevo y vas a llegar hasta el final. Amén. Denle un aplauso al que vive. Versículo 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿dónde nos enseña sabiduría y dónde nos hace comprender sabiduría a Dios? En lo íntimo. Pero ¿sabe qué pasa con el corazón endurecido? El corazón endurecido no puede tener intimidad.
Hágale usted, varón, algo a su mujer. Endurezca el corazón. A ver si va a querer tener intimidad con usted. Estamos hablando de intimidad sexual. Pero obviamente, intimidad espiritual con Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando está duro, no hay intimidad. Intimidad significa, me desnudo delante de ti. Aquí estoy. Y Dios quiere tener intimidad con nosotros. Dios se entregó por nosotros. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Pero el corazón duro no entra en intimidad. El corazón quebrantado es el que entra en intimidad. El corazón quebrantado aprende sabiduría de Dios. El corazón quebrantado entra en la presencia del Señor. Ahora estamos hablando. Gloria a Dios. ¿Entiende esto del corazón quebrantado? ¿Y entiende esto por qué tantas cosas le han pasado a usted para que se le endurezca el corazón? Se me murió no sé quién en mi país de COVID y se le endurece el corazón. No deje que eso le endurezca el corazón. Quebrántese delante del Señor. Quebrántese delante del Señor. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blando que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Una vez más, Dios borra maldades. Escuche, que no te haga el enemigo duro de corazón y que te haga creer que Dios no te puede perdonar. Escuche, Dios borra las maldades del quebrantado del corazón. En un momento vamos a ver ejemplos bíblicos de esto del quebrantamiento del corazón. Pero mire lo que dice aquí el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. Repita conmigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, gloria a Dios. Aleluya. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire cuál era la preocupación de David, que se le fuera el Espíritu Santo de su vida. Si yo no quiero vivir sin el Espíritu Santo, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Hay gente que le preocupa que le quiten el carro, que le quiten la casa, que le quiten la novia, porque hay otro que tiene mejor no sé qué tal. La preocupación de David era, no puedo vivir sin tu espíritu. Yo sé que he pecado, no me merezco tener tu espíritu, pero no lo quites, borra mis pecados, Señor. Por cierto, el quebrantado confiesa. El quebrantado es transparente. Dice, esto es lo que está pasando en mi vida. Yo necesito ayuda, yo necesito misericordia. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de homicidios. ¿Sabe que el que tiene corazón duro es homicida? Vamos a hablar de algo literal. ¿Usted cree que tiene corazón tierno el que agarra una pistola, un tiro en la cabeza a otro ser humano? Obviamente no tiene corazón tierno. O sea, una manera de ser homicida. Pero hay gente con corazón duro que mata con palabras, que mata recordándote lo que hiciste. ¿Sabe quién tiene corazón duro? El diablo. Y el corazón y el diablo lo que hace es recordarte todo lo malo que hiciste. Dice, versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escucha esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe qué significa esto? Mire, cuando vive un corazón contrito y humillado, eso es como un magneto para Dios.
Cuando Dios ve quebrantamiento, allí va Él. Si usted quiere sentir la presencia de Dios, quebrántese. Porque cuando usted se quebranta, eso es irresistible para Dios. Dios ve lágrimas, ve llanto, ve corazón humilde, quebrantado, y Él deja todo lo que está haciendo y se va para allá. Así es como Dios piensa, así es como Dios siente. Un corazón quebrantado, Él no despreciará. Versículo 18: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Aleluya. Ahora, hablando de esto, mire lo que Jesús habló acerca de su ministerio. En Lucas 4, Él dice, mire lo que dice aquí. Este es el ministerio de Jesús. Para esto fue que el Padre le dio el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas noticias es para los pobres. Si usted tiene, no es para usted. Si usted tiene rencores, amarguras, que no quiere perdonar, si usted todavía tiene decepciones con Dios, yo estoy decepcionado con Dios, ¿por qué? Imagínese usted si yo le digo a usted, estoy decepcionado con Dios porque mi hermano tiene 6 hijos y a mí solamente me dio 1. Entonces tengo un rencor, tengo un problema, no soy pobre. Porque el otro tiene mejor trabajo que yo. Estoy decepcionado con Dios porque al otro le dieron papeles y a mí no. Entonces, eso te endurece el corazón, te hace que tengas algo, que no seas pobre y no recibes de Dios. ¿Para quién fue ungido Cristo a ministrar? A los pobres. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quién sana Jesús? A los quebrantados de corazón. Jesús sana al matrimonio que está quebrantado. El matrimonio que se quebranta delante de Él, Jesús lo sana. Jesús sana a la jovencita que se quebranta delante del Señor. Jesús sana al hombre que se quebranta delante del Señor. O sea que la sanación es para el quebrantado. No es para el que dice que estoy bien. No es para el que dice yo tengo opinión. Si usted tiene rencores, opiniones, o tiene mucha sabiduría supuestamente de que usted sabe la Biblia. Mire, hay gente que se sabe la Biblia muy bien y tiene corazones duros. Usted sabe que hay que tener el corazón duro para darle 39 latigazos a Cristo, desangrarlo y crucificarlo. Esto hicieron los religiosos con la Biblia en la mano. Se la sabían de Génesis hasta donde estaba, todavía el Nuevo Testamento, hasta lo último del Nuevo Testamento. Se la sabían completa, pero tenían corazones duros. Así que el ministerio, Jesús está interesado especialmente en sanar al quebrantado de corazón. Yo no sé usted, pero yo necesito sanación. Yo sé una cosa, que Dios tiene que sanarme. Y no lo estoy escondiendo, no estoy poniendo una careta, yo estoy diciendo, Señor, sáname. Igual que lo hizo David, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora escucha esto. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿A quién está cercano Él? A los quebrantados de corazón. Ahora, si en algún momento usted dice, es que yo no siento que Dios está cerca de mí, ¿será que usted está duro entonces? Porque si está quebrantado, está cerca. Y salva a los contritos de espíritu.
Jesús está cerca para salvar y para sanar a los que están con corazones quebrantados, con un espíritu contrito. El Salmo 150, Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime. Escuche lo que dice Dios. Esto es asombroso. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en las alturas, Dios vive en el cielo, Dios es sublime, Dios dice, porque dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, habita él. Wow, él habita en dos lugares, en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde. Esto no le hace a usted que la cabeza le dé vueltas. Esto es Dios, el Todopoderoso, vive en la eternidad, habita en la altura y la santidad y en el corazón quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él agarra un corazón que ha sido pisoteado, que ha sido traicionado, que ha sido burlado, que le han dado ingratitud, que está muerto ya, y Él agarra, porque está quebrantado, lo revive, le da vida. Si usted quiere que Dios reviva su relación con Él, quebrántese delante del Señor. Papá, si tú quieres que Dios reviva tu relación con tus hijos, quebrántate y que lo miren tus hijos. Cuando tus hijos vean quebrantamiento, cuando tus hijos vean papá, así ve, llorando: perdón que le di golpes a tu madre, perdón que los abandoné, perdón que les fui infiel. Allí Dios revive, Él vivifica. Cuando Él ve el quebrantamiento, Él vivifica. Esto es lo que dice la Biblia. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Usted quiere que Dios le sane? ¿Que Dios le ponga venda? ¿Que Dios arregle esa situación? Quebrantamiento. Ahora, ¿qué hacen los quebrantados? Bueno, número uno, usted vio lo que hizo David. David vino con llanto, con lágrimas. David no se excusó, no le echó la culpa a otro. David se quebrantó. ¿Qué más hacen los quebrantados? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El quebrantado busca de Dios. El que no está quebrantado, el que tiene corazón duro, ese está bien, sin Dios, piensa él. Y así va, y así vive su vida. El Salmo 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos. Mire qué es lo que está buscando Jehová. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Jehová mira desde los cielos, no para ver quién tiene la ropa más nueva, no para ver a quién le quedó la casa más bonita. Él busca a ver quién está buscando de Dios. Wow. Hey, cuando usted se está mirando en el teléfono, ¿qué está mirando usted? ¿Qué está buscando usted? Cuando usted sale a la calle, ¿qué está buscando usted? Varón, que está buscando mujer, ¿qué está buscando tú? Varona, ¿qué está buscando tú también? Dios busca a uno que le busca a Él. En Segunda de Crónicas hay una historia muy interesante en la que la nación de Israel tiene años sin ni siquiera leer Biblia. Se les perdió la Biblia. No sabe dónde está el Torá, el libro que tienen ellos. Y de pronto la encuentran. Y allí comienzan a leer. Y el rey Josías se da cuenta, porque ahora está escuchando palabra, de que están mal. ¡Wow! Yo no sabía que estábamos tan mal hasta que escuché palabra. En ese momento Josías comienza a quebrantarse. A quebrantarse.
Escuche lo que le dice Dios a través de una profetisa a Josías. Le dice: tu corazón se conmovió. Esta palabra conmover en el hebreo original significa: tu corazón se partió a pedacitos delante de mí. Era un corazón tierno. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. ¿Qué hace el corazón quebrantado? El corazón quebrantado se humilla delante de Dios cuando escucha la palabra. Wow. Estamos en buen lugar para ser quebrantados. Yo quiero ser quebrantado. Aleluya. Dice, al oír sus palabras sobre este lugar. Sobre este lugar, ¿de qué está hablando Dios? Que le estaban diciendo que le iba a ir mal a ese lugar. Porque estaban en rebelión en contra de Dios, porque las cosas no están bien. Y sobre sus moradores. Ahora mire lo que hace el corazón quebrantado. Te humillaste delante de mí. Rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Usted ve lo que hace un corazón quebrantado? Se humilla delante de Dios, rasga sus vestidos. ¿Qué significa rasgar los vestidos? No se rompa la camisa, no se vaya a romper todos los botones. ¿Qué significa? Aquí estoy. Estoy desnudo delante de ti. Mírame. No estoy cubriendo nada. Estoy transparente delante de ti, Señor. Rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. ¿De dónde vienen las lágrimas? De adentro. Wow. O sea que el que tiene el corazón quebrantado se humilla. ¿Cómo se humilla? Se pone transparente delante del Señor, no esconde nada, rasga sus vestidos y llora en la presencia del Señor. ¿Qué significa llorar? Siento lo que yo hice. Un corazón quebrantado llora y dice: te pido perdón por lo que te hice, mamá. Digamos que un hijo le pide perdón a la madre: mamá, te pido perdón por lo que te hice. Y llora, lo siente por dentro. No que, sí, está bien, te pido perdón. Ya, ok. Sí, me dijeron que tenía que hacer esto, ok, ya. Y todavía está pensando en que, pero es que ella me dejó botado con la abuela. Todavía sigue con el mismo rencor. Ese es un corazón quebrantado. Quebrantado llora en la presencia del Señor. Yo también te he oído. Wow, mire. Sé que porque Josías se quebrantó delante del Señor, el Señor escuchó. Yo también te he oído. Yo también te he oído. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Porque tú me escuchaste a mí, yo te escucho a ti. Porque cuando yo te hablé, me escuchaste a mí, ahora yo te escucho a ti. ¿Usted quiere que Dios le escuche a usted? Escuche entonces usted lo que Dios le está diciendo. Y quebrante su corazón. Mire, Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Hay gente a la que Dios le da más gracia que a otros. No todos tienen la misma gracia. ¿Qué le parece eso? Él da mayor gracia. ¿Qué significa gracia? Bueno, la mujer que tiene 10 años orando por ese vagabundo que todavía no se ha convertido, necesita gracia. El varón a quien la mujer lo dejó por otro que tenía más dinero, necesita gracia. Esos hijos que vieron el desastre que sus padres hicieron frente a sus propios ojos para después divorciarse y dejarlos botados a ellos con la abuela, esos muchachos necesitan gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa la habilidad de continuar con corazón quebrantado, pase lo que pase. El quebrantamiento es la vacuna en contra del corazón duro. Al que le fueron ingrato. ¿Usted recuerda? Que le llamaron y le dijeron: nos vamos para Estados Unidos, nos podemos quedar contigo. Digo, está dura la cosa, pero bueno, ¿qué más? Sí, está bien, venga. Y usted con mucho amor arregló un cuartico allí. Tuvo que conseguir un colchón. Que esa gente se quedara por,
no sé cuánto tiempo, y después de que se fueron ni la gracia le dieron. Esa persona necesita gracia para continuar con corazón quebrantado. O sea, ¿qué significa gracia? El poder sobrenatural que Dios me da para que no se me endurezca el corazón. Un pastor necesita gracia. Está fuerte la cosa. Si un pastor que está tratando de pastorear ovejas, ovejas que te muerden, ovejas que te patean, ovejas que se quieren escapar, ovejas que hablan mal, ovejas que te traicionan, ovejas, para continuar en esto y no se te endurezca el corazón, tiene que recibir gracia de Dios. Ahora mire, ¿para quién es gracia? Él le llamó gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Esta es una palabra soberbio que significa orgulloso. El orgulloso que piensa que no necesita este mensaje, Dios lo resiste. Pero Él da gracia a los humildes. El humilde reconoce. La gracia es para el humilde. El humilde dice, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo continuar en esto. Señor, si tú no me ayudas, me voy a caer, voy a llegar hasta media carrera y hasta allí llego. No voy a llegar hasta el fin, hasta que Cristo venga, no voy a llegar. No voy a estar de pie, estuve de pie hasta ahora, pero me estoy cayendo. Estoy descarriado, entonces pues, ese va a recibir gracia para continuar. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Esta es otra palabra para orgullosos. Y a los humildes dará gracia. Wow. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el corazón quebrantado? El corazón quebrantado se humilla. El corazón quebrantado tiene una actitud humilde. El corazón quebrantado permite que otro hombre, que otra mujer venga a su vida y le meta el dedo en la llaga y le diga, mira, esto está mal. El corazón quebrantado se rompe las vestiduras, en otras palabras, es transparente delante del Señor. El corazón quebrantado llora delante del Señor. Y el corazón quebrantado recibe gracia. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, vas a recibir gracia de parte de Dios. Vas a tener un corazón quebrantado y vas a continuar, venga lo que venga. Mira, si Dios no responde, digamos por ejemplo, a alguien le da COVID y tú le oras, Señor, sálvalo, sálvala. Y bueno, a veces Dios responde sí, a veces responde no. Si responde sí, bueno, continuamos con corazón quebrantado. Y si responde no y se muere el que por quien tú oraste, continuamos con corazón quebrantado. Porque eso me da corazón moldeable y voy a poder llegar, voy a tener más gracia para terminar esta carrera. Y voy a estar de pie hasta el que el Señor venga. Con esto ya casi terminamos. Vamos a leer este salmo que es salmo hermano de nacimiento del salmo 51. Este salmo 32 nació al mismo tiempo que el salmo 51. Todavía estamos allí en los salmos. Vamos a leer el salmo 32. Salmo 32. La palabra del Señor para nosotros. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios. Escuche. Bienaventurado, bendecido, aprobado por Dios. El aplauso de Dios lo tiene ¿quién? A quien se le han perdonado sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendecido en quien no hay engaño. ¿Sabe qué significa esto? Engaño es esto. Dios ve todo. Él sabe que tu vida es un desastre. Y por cierto, mucha gente ya sabe eso también. Pero tú te has engañado pensando que lo puedes esconder. Y que poniendo tu careta y que tratando de hacer
A, B, C, vas a poder esconder estas cosas. Escuche, no nos engañemos. Tengamos corazón quebrantado. ¿Qué hace el corazón quebrantado? Confiesa, dice, sí, sí, yo necesito ayuda. Yo necesito que Dios me quebrante, que Dios me ayude, que Dios me levante, que Dios me dé más gracia. Versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este hombre tenía dolor de huesos. Mire, usted ha visto gente, digamos que usted tiene como 5 años sin verlos y de pronto los vuelve a ver y dice, wow, te pusiste viejo, man. ¿Qué pasó? Mire lo que dice la Biblia, muchas veces es, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque no había quebrantamiento, porque estaba ocultando sus pecados, porque decía, no necesito de Dios, porque decía, yo estoy bien sin Dios, porque decía, yo puedo arreglar este matrimonio. Escuche esto, esta persona no busca ayuda de un pastor. Dice, no, yo no quiero que me ayuden. Esta persona dice, yo no voy a hablar con el pastor porque eso es lo que me va a decir. Corazón duro, haciendo estragos en el ministerio, en la familia, haciendo desastre. El corazón que y siente dolores, tiene enfermedades, le duelen los huesos, no duerme bien de noche. Versículo 3. Esto pasa mientras callé. Mientras callé. Yo me callé, no le dije a nadie. Y mire todo lo que pasó. Versículo 5. Mi pecado te declaré. Ahora cambia todo aquí. Primero estaba callado. Y mire todo lo que estaba pasando. Ahora dice, mi pecado te declaré. ¿Qué significa? Abrí mi boca y dije, sí, estoy mal y necesito ayuda. ¿Dónde está el profeta, el evangelista, el pastor? ¿Con qué hermano puedo hablar, Señor? ¿Qué puedo hacer? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí donde está el problema, que nos los pasamos escondiendo lo que hemos hecho mal. Mira, hasta que no confieses, Dios no te puede ayudar. Dios solamente ayuda al quebrantado. Él solamente sana al quebrantado. Y el quebrantado no está callado. El quebrantado está gimiendo, está desesperado, está buscando ayuda. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. ¿Cuándo perdonó Jehová el pecado? Después de que se confesó. Nunca antes. ¿Cuándo da Dios sanación? Después de la confesión. Gloria a ti, Cristo Jesús. Gloria a ti, Cristo Jesús. Te adoramos, Padre. Oremos. Iglesia, vamos a cantar al Señor, vamos a orar. Arrodíllate si tienes que arrodillarte. Ven al altar si vas a venir al altar, pero quebranta tu corazón delante del Señor.